Las mexicanas en Estados Unidos bailan. Los mexicoamericanos en Estados Unidos brindan soluciones. Las personas mexicanas en Estados Unidos inspiran. Los mexicanos en Estados Unidos somos los mejores cocineros. Las personas mexicanas en Estados Unidos emprenden. Los mexicanos en Estados Unidos generamos riqueza. Las personas mexicoamericanas en Estados Unidos cantan. Las personas mexicanas en Estados Unidos creamos arte. Las personas mexicanas en Estados Unidos transforman. Las personas mexicanas en los Estados Unidos legislan. Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos al espacio virtual del Consulado General de México en Chicago. Si les digo que estamos como de manteles largos, es poco. Tenemos aquí a tres grandes exponentes reconocidos a nivel internacional de la arquitectura mexicana. Estamos, les decía, de manteles largos no solamente porque son grandes exponentes de una disciplina en la que México se ha distinguido a lo largo de la historia en todo el mundo, sino porque también ellos tres están haciendo cosas nuevas, están haciendo cosas interesantes y van dejando la huella de esta estética mexicana y de la de esta disciplina mexicana, de la excelencia en esta disciplina mexicana por todo el mundo. Me da mucho gusto presentar a Tatiana Bilbao. Vamos a empezar contigo, Tatiana. Está acompañándonos esta tarde, nos está acompañando también Gustavo Madrid Vázquez y, por supuesto, Francisco González Pulido, que es uno de los 10 de las 10 personas mexicanas en Midwest que hemos decidido pues presentar en este proyecto lanzado por el Consulado General de México en Chicago para hablar de los mexicanos en Estados Unidos. Nos acompaña como cada semana Rocío Rivera, nuestra cónsul para asuntos económicos, que también me ayudará por aquí, y están Carla Orozco y Luis Cedeño en la parte técnica. Tatiana, vamos a empezar contigo. No quiero echarme mucho rollo leyendo tu biografía, pero sí quisiera destacar algunos elementos para que después tú misma te presentes y tú nos hables de tu trayectoria, de esta huella que has ido dejando también por el mundo del trabajo que haces en México y cómo además se distingue y tiene un sello muy particular. Tatiana Bilbao es fundadora de Tatiana Bilbao Estudio, nació en la Ciudad de México y antes de fundar su firma fue asesora en la Secretaría de Desarrollo y Vivienda de la Ciudad de México. Parte del objetivo que ella desarrolla en su estudio es integrar valores sociales, colaboración y enfoques de diseño sensibles para el trabajo arquitectónico. El trabajo que realiza desde su estudio también se cruza con una parte de investigación y distintas participaciones en el ámbito académico. Su investigación permite diseñar para diversas circunstancias y en escenarios de reconstrucción o crisis, que eso me parece interesante, pues siendo chilanga, que también nuestra ciudad ha tenido algunas experiencias en este tema. Ella es profesora de la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Yale y ha sido invitada como profesora en la Universidad de Harvard, la Asociación AA en Londres y otras asociaciones en América Latina y Europa. En Chicago ha participado en las 3 ediciones de la Bienal de Arquitectura con los proyectos Sustainable Housing en 2015, Not Another Tower en 2017 y Unraveling Modern Living en 2019, apenas el año pasado. A lo largo de su trayectoria ha recibido varios galardones. Recientemente recibió el Tau Sigma Delta Gold Medal del 2020 y el Marcus Price Award en 2019. Tatiana, ¿por qué no nos platicas un poco de tu trayectoria y qué te lleva a la arquitectura? ¿Cómo llegas hasta ahí? Bueno, siempre es un poco difícil hablar de su propia biografía, ¿no? Pero bueno, creo que, como bien decía mi papá, el día que le dije que quería estudiar arquitectura, que creí que me iba a sacar por la puerta, lo traigo en la sangre. Y creí que me iba a sacar por la puerta no porque arquitectura le pareciera nada mal, al revés, toda mi familia son arquitectos, sino porque ya había pasado por muchas diferentes etapas en mi vida en las cuales había pensado que iba a estudiar desde biología marina hasta ingeniería industrial, ¿no? Pero en realidad lo que estaba buscando era hacer algo distinto a lo que hacía mi familia por rebeldía de adolescente sin sentido. Y obviamente al darme cuenta que era sin sentido, pues decidí tomar mi camino, mi pasión, que es la arquitectura. Y en realidad creo que el lo traigo en la sangre sí es como muy correcto y no sé cómo,
es un misterio para mí, pero cómo yo sí realmente pienso que lo traigo en la sangre. O sea, que mi abuelo, que era arquitecto, mis padres no eran arquitectos, padre no era arquitecto, mi mamá tampoco, físicos, matemáticos, pero mi abuelo sí, y yo nunca conocí a mi abuelo. Mi abuelo murió cuando mi padre tenía 11 años, entonces, pues de alguna forma no era algo directo, ¿no? No me llegó de forma directa, aunque mis tíos y mis primos también son arquitectos. Era algo que yo viví más de forma, como de alguna forma, inconsciente en mi educación. Pero sin embargo, pues siempre presente. Supongo que para mis padres siempre estuvo presente, y yo desde muy pequeña me acuerdo de tener mucha conciencia espacial, de mucha como reconocimiento del sitio en donde estoy, de mucha orientación en los lugares, ¿no? De siempre estar pensando en el espacio y cómo se construye y cómo se hace, de jugar, o sea, el juego era construir ciudades y casas para los distintos, en las distintas etapas de mi vida, distintos seres imaginarios, ¿no? Y luego ya ese era el juego, o sea, no, ya no se jugaba nada más. Pero creo que, bueno, a lo largo de todo este tiempo, algo de lo que siempre siento que ha estado muy presente, y eso sí es algo que no solo lo traigo en la sangre, sino que sí era una herencia, porque era todo el tiempo como era una preocupación por el entorno. Por el entorno tanto físico, pero sobre todo por el entorno social, por la construcción de nosotros, ¿no? Y de nosotros a través del otro. Entonces siempre he tenido como esa inquietud de entender cómo poder posicionarme en ese lugar para poder hacer cualquier cosa que hago, ¿no? Cualquier decisión que tomo, siempre pienso, ¿y qué, cómo sería si yo estuviera en esta posición, ¿no? ¿Qué decisión tomaría? Y bueno, eso me ha llevado a muchos caminos. Mis padres, por el otro lado también, tú lo dijiste bien en mi currículum, tengo una parte académica que me apasiona, y que pues es casi la mitad, le dedico casi la mitad de mi tiempo. Y no los veo separados, los veo una parte como muy complementaria de lo que hago. Y eso viene pues, directamente de mis papás. Mis papás eran físicos matemáticos, pero toda su vida fueron profesores, ¿no? Fueron mis profesores, tanto de la vida, obviamente, como padres, pero de la escuela, mi mamá del kinder y más tarde de música, y mi papá de física y matemáticas durante toda mi secundaria. Y bueno, creo que aprendí lo que es la transmisión del conocimiento, ¿no? Y el amor por el otro, de poder compartir y discernir y explorar temas tanto conocidos como nuevos, y así aprender todos, ¿no? Y pues esa ha sido una parte que me ha ligado muchísimo con Estados Unidos. Al principio de mi carrera di clases en mi alma mater aquí en la Ciudad de México. Después di clases en Chile, después di clases en Alemania, y ahora desde hace ya muchos años he dado clases en distintas universidades en Estados Unidos, y más recurrentemente en la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Yale. Esto me trae como un poquito a la mesa un tema que creo que nos liga, y es esta labor de generar como un vínculo y un puente para poder comprendernos mejor, ¿no? Tanto los mexicanos a los estadounidenses y los estadounidenses a los mexicanos, con la inquietud de, por supuesto, generar una mejor relación, ¿no? Creo que no habría manera de que un discurso de odio hubiera permeado tanto hacia los mexicanos, si hubiera un entendimiento mucho más profundo de quiénes somos mutuamente, ¿no? No culpo a ningún lado ni al otro. Creo que entre los dos lados hemos generado un profundo como animadversión, ¿no? En donde un día nos amamos y al día siguiente nos odiamos, y hemos perdido o dejado atrás la posibilidad de entendernos profundamente, ¿no? Entonces yo creo que uno de los ámbitos en los cuales yo puedo
hacer injerencia es en el ámbito académico, y por eso he como de alguna forma tratado de unir más esos lazos a través de este mundo, y he generado muchos programas de intercambio de conocimiento en las escuelas de arquitectura de Estados Unidos y de México para poder hacer esto. Uno de ellos se llamó Two Sides of the Border, y bueno, eso es más o menos mis intereses, lo que siento que puedo aportar aquí en esta conversación y por el que estoy aquí, pero tampoco quiero patrocinar toda la conversación, o sea que podemos pasar a los demás. No, nos da para mucho, Tatiana, o sea, es fascinante escucharte, y además fascinante escuchar la parte familiar, o sea, qué curioso que sin ver esto de manera directa en tus padres, sino que abrevas, digamos, el gusto o la pasión por la arquitectura de tus abuelos, ¿no? De tu contexto familiar más amplio. Pero dijiste una cosa que me parece interesantísima, porque a mí nunca se me hubiera ocurrido pensar que la arquitectura se puede ver desde este punto de vista de la empatía, ¿no? Que es lo que decías, la empatía con otros seres humanos y ponerte en los zapatos del otro para ver qué aspiran, qué esperan, ¿no? Y qué los puede hacer sentir el entorno en el que se desenvuelven. Me parece realmente interesante, y eso me da pie porque lleva a otros temas de los que conversaremos más adelante, que es de este componente social de la arquitectura, ¿no? Bien interesante también esto que dices. Por supuesto que el odio y el racismo, pues el origen está en la ignorancia y en el miedo y en el desconocimiento. Entonces, ustedes desde sus disciplinas, desde su punto de vista, lo que hacen todos los días es justamente eso, acercarnos unos a otros y que conozcan, y que cuando piensen en el mexicano, piensen, los tengan ustedes como referente, ¿no? Entonces, digo, en la medida en que la gente que no nos conoce o que no sabe mucho de México pueda ver, bueno, pues esta persona, ¿no? O esta otra persona que yo ya conozco, o esta persona que construyó esta obra maravillosa, es mexicano, pueden ir teniendo un contenido distinto a lo que se habla de nosotros, ¿no? Y como decía en el lanzamiento de este proyecto, pues tan valiosos son el trabajo que hacen ustedes y lo que hacen en nombre de México, o llevando esta estética mexicana en su obra por todo el mundo, como los connacionales que tenemos en los campos de cultivo, ¿no? Cosechando la comida que llega a nuestras mesas todos los días, o los que están en los restaurantes, también que están ahorita muy afectados por estos tiempos. En fin, hay una gama muy amplia de lo que son los mexicanos, y todos tienen un valor que es digno de comentarse y de resaltarse aquí en Estados Unidos. Muchísimas gracias, Tatiana. Gustavo, pasamos ahora a hablar un poquito de tu trayectoria para que tú nos cuentes con mayor detalle. Ahora sí que ¿de dónde surge el tema de la arquitectura en ti y en tu familia? Gustavo Madrid Vázquez es director de Espacio Entre Tiempo Estudio. Nació en Apan, Hidalgo, en 1975. Es arquitecto por la Universidad Autónoma Metropolitana en México. Es doctor en urbanismo con mención cum laude por la Universidad Politécnica de Cataluña en España, donde también formó parte del personal académico por 4 años. Obtuvo un reconocimiento en los Holcim Awards en 2011 y el premio extraordinario del doctorado en la Universidad Politécnica de Cataluña en 2014. Fue director de la Casa de la Ciudad de Oaxaca por más de 4 años, y después me gustaría que platicaras de este proyecto, Gustavo, que me parece realmente fascinante lo que hiciste en Oaxaca, y ha publicado y editado libros y artículos sobre temas referentes a la ciudad y a la sostenibilidad del medio ambiente. Ha sido ponente invitado en varios países, así como revisor invitado en distintas universidades de México y el extranjero. Ha desarrollado en México un número importante de proyectos a nivel ejecutivo en materia urbana. Actualmente dirige el Espacio Entre Tiempo Estudio, que es una consultoría dedicada en materia de diseño urbano, movilidad, urbanismo, desarrollo sostenible, energía y arquitectura. Gustavo, platícanos un poco de tu trayectoria. Hola, ¿qué tal? Gracias por la invitación. Pues primero, un poco intimidado por estar junto con estos dos monstruos de la arquitectura, dos referentes, ¿no? Tatiana y Paco, con unas trayectorias increíbles, ¿no? Gente que yo admiro mucho, ¿no? Tatiana, desde hace mucho tiempo que le sigo la huella, y tuvimos alguna vez oportunidad de coincidir en algunos sitios, que siendo mujer en un momento muy crítico de la arquitectura, empezó a generar una serie de proyectos en un ambiente como el de México, que sigue siendo de machos, ¿no? Entonces eso tiene doble o triple valor, ¿no? Que se haya posicionado, ¿no?
en esas circunstancias, ¿no? Y Paco, que es un amigo y una persona que cuando uno analiza su trayectoria de cómo salió a Estados Unidos y a dónde está hoy en día, te impresiona simplemente su experiencia de vida. Ojalá nos cuente un poquito de eso, porque yo cuando lo conocí creo que admira mucho. Y bueno, en lo personal, por hablar de mí, mira, yo, como decía Tatiana, yo me la pasaba desde niño dibujando mercados. O sea, me encantaba salir a la ciudad y dibujar la ciudad, no sé por qué. Tenía una fascinación que todavía tengo por los mercados públicos en México. Y me acuerdo que por ahí de los 10 años me intrigaba por qué toda la vida en México gira alrededor del mercado, ¿no? Entonces me ponía yo a revisar qué había, qué se ubicaba, qué pasaba alrededor. Bueno, estaba la iglesia, el campo de fútbol, esta estructura urbana tan nuestra, ¿no? El atrio de la iglesia. Y de ahí un gusto como oculto por el urbanismo, por la planeación urbana. Y como hijo de campesino, por el medio ambiente, ¿no? Ahí me tocó como esta generación de la Green Revolution en el campo, donde el uso de agroquímicos y los monocultivos afectaron pues todo nuestro entorno agrario, nuestro entorno agrícola. Hoy en día, con el tema del cambio climático, nos damos cuenta que eso ha sido un error casi catastrófico, ¿no? A nivel del ecosistema. Y bueno, mezclando estas dos cosas, pues me nació el gusto por el tema de la infraestructura verde, ¿no? Que es un tema que hoy en día está de moda, aunque lleva muchísimos años existiendo, o como le llamamos hoy en día, soluciones basadas en la naturaleza, ¿no? Que es básicamente cómo regenerar y renaturalizar la ciudad, cómo reintegramos esta capa viva, ¿no? Al hábitat humano, que al final ya es muy difícil encontrar una diferencia en campo y ciudad, sobre todo en lugares como Norteamérica, donde todo se mezcla, donde las vías de comunicación conectan un pueblo con otro en cuestión de minutos, ¿no? Entonces, cuando estuve en Barcelona, que es una escuela de urbanismo muy cuadrada, a mí me decían mis profesores, dice, aquí hacemos una cosa y solo una cosa, ¿no? Que es básicamente urbanismo regional. Entonces, si estás de acuerdo, bienvenido, y si no, estás en un problema serio. Por suerte me encontré, con todo que yo tenía un enfoque más social, como Tatiana, que me encantaba la antropología urbana, todavía leo muchísimo antropología urbana, pero en Barcelona si les das algo de más, escrito de más de 100 palabras, no lo lee nadie, ¿no? O sea, todo gira alrededor de un plano, de un dibujo, de un diseño, y al final me encontré el gusto, esa forma de intervenir el espacio público, el espacio urbano, transformarlo, que es algo que hacen los catalanes muy bien, traen una herencia muy fuerte, de hecho, de la escuela de Chicago, de ahí, de Boston y de Holanda, que se trata de no solamente entender el territorio, sino transformarlo, ¿no? Ese es como el objetivo de la práctica, y en ese proceso, pues hemos puesto en el estudio que yo dirijo y en mi práctica profesional, el combate al cambio climático como bandera. O sea, yo creo que enfrentamos muchos retos, y casi todos derivan del mismo árbol, que es el clima está cambiando de manera muy agresiva. Ahorita California está otra vez en llamas. Canadá está otra vez en llamas. Ayer veía unas imágenes terribles de Pennington, que es una ciudad donde yo pasé muchos veranos cosechando frutas orgánicas. Y es muy desgarrador ver el rainforest ardiendo, ¿no? Entonces, yo creo que enfrentamos ese reto como sociedad, como profesionales. Y creo que eso nos liga a los tres que te acompañamos hoy en día, porque la práctica que creo que hemos desarrollado va muy enfocada en ese sentido, en tratar como de plantar cara al reto social y al reto ambiental. Yo cuando empecé a conocer la arquitectura de Paco hace 5 o 6 años, pues era todo el tema high tech, enfocado al medio ambiente y la alta densidad, y me pareció un modelo increíble, ¿no? de desarrollar qué está pasando en el mundo. Y me parecía más increíble que en la vanguardia estuviera un mexicano, ¿no? que salió buscando oportunidades de aquí. Entonces, pues por ahí vamos, ¿no? Tratando de generar espacios habitables, conscientes con el medio ambiente y enfrentando un reto enorme que a veces parece que nos rebasa, que es los cambios que el clima está generando y las consecuencias que eso va a traer a nuestras sociedades y en particular a las ciudades. O sea, se avecina una ola migratoria, campo-ciudad otra vez, derivada del tema climático, y a ver si estamos en capacidad de responder a esa. Nunca lo hemos estado, tradicionalmente, por lo menos en México,
las olas migratorias nos han atropellado de una forma impresionante. Somos muy buenos diagnosticando, hay diagnósticos geniales en el urbanismo mexicano de los años 70, pero nadie los peló, nos golpeó la ola migratoria de los años 70 y la crisis del petróleo y destruyó ecosistemas y ciudades de forma terrible, ¿no? Entonces, a ver si en esta ocasión tenemos capacidad de reaccionar. No sé si nos quedamos optimistas o nos quedamos preocupados, querido Gustavo. Creo que optimistas, porque hay mucha gente como ustedes que llevan mucho tiempo en con este discurso, con esta narrativa, y no solamente con las palabras, sino con las acciones. O sea, el trabajo de ustedes lo dice, ¿no? Lo que se puede hacer para dar una respuesta justamente a este desafío que enfrenta no solamente México y Estados Unidos, sino toda la humanidad. Aquí el gran reto es que haya la disposición a escuchar y la disposición a cambiar. Yo creo que una sacudida como la que estamos atravesando justamente ahora con esta crisis sanitaria es una buena oportunidad para que abramos los oídos y las voluntades y también las carteras, porque se tiene que invertir en estos proyectos, no nada más es gratuito, ¿no? Entonces, desde los gobiernos y también desde el sector privado, pues que haya apertura para abrazar estas propuestas que ustedes lanzan desde la arquitectura. Y bueno, pues sin mayor preámbulo, Francisco, a ti no te voy a dejar hablar. En lugar de dejarte hablar, y ya platicaremos más adelante, ¿por qué no ponemos tu video que nos hiciste favor de grabar para este proyecto de personas mexicanas en Midwest? Entonces le vamos a pedir por ahí a nuestros amigos Carla o Luis que pues nos suelten de una vez el video de Francisco, que no sé si ya lo viste o no, pero la verdad es que quedó increíble. Nosotros estamos muy, muy orgullosos del video que nos grabaste, ¿no? Adelante, porfa. Gracias, Rey. Francisco González Pulido, arquitecto. Yo llegué a Estados Unidos hace 22 años, pero tengo 30 años haciendo arquitectura. Empecé en mi país, en México, en la Ciudad de México. Y me tocó hacer proyectos en el norte del país, en Tamaulipas, predominantemente donde es mi padre. Y fue un estado en el que también crecí. Pasé mi niñez en ese estado. Y cuando llego a Estados Unidos, me vine por un tema de maestría. Estuve aquí 2 años en Boston, en un proyecto de maestría. Y después llego a Chicago, buscando integrarme a un estudio que en ese momento era muy importante de arquitectura aquí en Chicago, que estaban haciendo proyectos por todo el mundo. Y tuve la fortuna de trabajar en muchos lugares en ese tiempo. Me tocó trabajar en Europa, en Medio Oriente, en Asia. Y bueno, ahora estamos muy ocupados con Latinoamérica. Pues como que siempre tuve ganas de hacer algo por mi país. No tenía claro exactamente qué era eso, pero yo le tengo un gran amor a México. Y bueno, empecé a construir muy chiquito. O sea, en la adolescencia probablemente empecé a hacer algunas cosas con mi padre. Mi padre tiene unos ranchos en el norte del país y en un rancho siempre hay muchas necesidades. Siempre había que construir algo, una bodega, un cobertizo para un tractor. Entonces ahí empecé a involucrarme con este tema de la construcción, me gustó muchísimo y empecé a soñar realmente que esto era mi camino y que esto era lo que quería yo hacer. Bueno, ha habido muchos, ¿no? Pero yo creo que uno muy, muy importante es hacer un aeropuerto en México. ¿Y cómo lo supere? Pues ganándolo, ¿no? Y ese proyecto quizá para mí es una analogía de lo que ha sido mi labor como arquitecto. Es una profesión en donde el reto es en continuar reinventándote. Lo peor que nos puede pasar como arquitectos es empezar a repetirnos, ¿no? Entonces, ese ha sido para mí uno de mis grandes retos personales. No dejar que la inercia creativa me conquiste, pero que seguir reinventándome, seguir buscando inspiración en las personas con las que trabajo, en los lugares en donde trabajo,
y siempre, evidentemente, trayendo a mi trabajo algo de la identidad y del tremendo bagaje cultural que tenemos los mexicanos que estamos fuera de México y que lo estamos representando. Pues me encanta la creatividad de los mexicanos y me encanta la sencillez de los mexicanos, la generosidad de los mexicanos. Yo creo que es un país que tiene un potencial tremendo y que es mucho, mucho gracias a ese ingenio, ¿no?, esa creatividad y esa generosidad que tiene el mexicano de dar lo que tiene y lo que sabe. Eso es algo que me sigue inspirando mucho, me emociona muchísimo, ¿no? Porque es ahí donde yo veo el gran potencial de México en el futuro. De no rendirse. Yo creo que la competencia es tremenda, es muy fuerte. Yo no me mido con nadie por el hecho de ser mexicano, porque ellos sean europeos o asiáticos, ¿no? Yo creo que yo creo en el mérito como la única realmente senda al éxito. Pero efectivamente, ¿no?, hay algunas ideas de lo que, algunas preconcepciones de lo que somos los mexicanos, y yo creo que una misión que los mexicanos en Estados Unidos tenemos es la idea de que esa idea se refuerce de la manera correcta, que mande un mensaje positivo, mensaje de éxito y de esperanza a las futuras generaciones, y que de alguna manera no que nos reivindique, pero que nos posicione con justicia en este mundo que en el que estamos tan contribuyendo de tantas maneras, ¿no?, y en tantos sectores tan distintos. La motivación siempre es el siguiente proyecto, ¿no? Yo creo que a nivel profesional eso es lo que más me motiva, ¿no? Y cuando me preguntan cuál es tu proyecto favorito, siempre digo el siguiente, ¿no?, porque lo que hice ya lo hice, ¿no? Y yo creo que a nivel profesional eso es lo que me motiva, ¿no?, el siguiente reto, el siguiente proyecto. A nivel de mi país, otra vez me motiva el que le veo un gran potencial a México. Creo que México está cambiando, y no lo digo hacia afuera, lo creo realmente, lo estamos viviendo, lo estamos viendo, y eso me motiva muchísimo. Mi trabajo ahorita, más de la mitad de nuestro trabajo realmente está enfocado en México, y eso para mí es una gran motivación, es un gran orgullo, ¿no?, porque al estar en Estados Unidos, regresando a ser por mi país, algo importante, eso me motiva tremendamente, ¿no?, porque estamos siendo parte de ese cambio que estamos promoviendo. Que hable menos y que escuche más. Yo creo que, sobre todo ahorita, ¿no?, me preocupa mucho lo que veo en redes sociales. Hay una urgencia o una necesidad de la consolidación de la personalidad, ¿no? Y yo creo que de repente nos está faltando un poco regresar a esa introspección, que es muy importante para crear con firmeza, ¿no?, y para que nuestras ideas y nuestras acciones encuentren resonancia en un mundo que tenga sentido, ¿no? A mí nunca me ha interesado que se me reconozca por quien soy, pero sí que se me reconozca por lo que hago. Yo creo que es ahí donde hay que pedirle al adolescente que se calle un poquito más y que escuche un poquito más. Muchísimas gracias, Francisco, por este video. La verdad, te decía yo que a mí me gustó mucho cómo quedó, pero además, a partir de la primera conversación que tuvimos y después de escucharte una vez más en este video, eres un gran analista de la realidad nacional ahorita, de la realidad en el mundo. No me esperaba que tuvieras esa profundidad, y no por otra cosa, sino pensé que desde tu disciplina pues eras como más específico en los temas relacionados con ella, pero lees muy bien lo que está pasando en el mundo, y dijiste cosas
importantísimas que quisiera destacar. Esto de que México está cambiando. Y yo creo que es algo que todos percibimos y que todos sentimos. Y tiene que ver mucho con la sociedad civil, si no es que todo tiene que ver con la sociedad civil, ¿no? Las mujeres que se manifiestan y el trabajo que hacen y que hacen desde disciplinas como ustedes. Yo decía hace unos momentos, antes de que empezáramos nuestra sesión, que hoy en día la arquitectura no se explica sin dos componentes. El tema social, ¿no? El sentido social de la arquitectura, el cuidado del medio ambiente y que además de todo esto tiene un componente estético. O sea, ya no estamos en los tiempos de estas grandes obras sin sentido. O sea, la gente pide, ¿no?, que su entorno haya armonía, ¿no? Y ese es el ideal. Yo creo que todos ustedes pues, lo pueden explicar infinitamente mejor que yo, de que ya no es suficiente con crear un edificio así con cuatro paredes, ¿no? Sino que la experiencia, esta forma de ver la vida que traen las nuevas generaciones, que no habla tanto del ser las cosas materiales, ¿no? Dar prioridad a las cosas materiales, sino a las experiencias, pues bueno, esto se refleja también en el trabajo que hacen ustedes. Y a todo esto, bueno, Francisco, te doy la palabra para que nos comentes un poco de qué manera estos tres hilos conductores, la parte artística, la parte del medio ambiente y la parte social, tú la ves desde tu el referente del trabajo que tú haces. Gracias, Reina. Oye, pues mira, otra vez agradecerte. Sí quedó muy bien el video. La verdad es que lo editaron, que todo suena mejor de lo que lo dije, supongo, ¿eh? Gracias. Y bueno, mira, yo creo que esa vinculación, yo te la quiero platicar a partir de una experiencia muy personal. Cuando yo salgo de México y bueno, más allá del proyecto de maestría, cuando llego realmente a Chicago y me integro a este estudio alemán y empezamos a esta colaboración, algo que a mí me parecía muy importante en ese momento, estoy hablando hace 20 años, era que la idea del espacio no era formal. No estábamos en la búsqueda de la formalización de una idea, era realmente la idea de cómo hay tanta trascendencia en lo que hacemos desde el ángulo social, el ángulo ambiental, ¿no? Y esa parte para mí no solamente era como, estaba muy adentro de mí, ¿no? De por qué quería yo hacer lo que yo quería hacer, pero de alguna manera me llevaba a una mejor respuesta del espacio, que era que las cosas normalmente que son bellas porque funcionan, ¿no? Y no necesariamente no es necesariamente cierto al revés, ¿no? O sea, cuando tú creas algo que es muy funcional y está muy integrado y responde a todo lo que te han pedido, ¿no? Eso tiene una belleza intrínseca y eso tiene un gran valor. Porque entonces empezamos, yo creo que eso es algo que en el grupo que has invitado el día de hoy, ¿no?, Gustavo y Tatiana, yo respeto mucho en el trabajo de ellos, ¿no? Hay realmente una inclinación a resolver un problema técnico, ¿no? Y esa perseverancia, ese intelecto que hay detrás de resolver ese problema técnico como resultado es la creación de poesía espacial, ¿no? Pero no empiezan desde la poesía espacial porque entonces no tendría sentido, ¿no? Y yo creo que eso es algo que le da mucho sentido al trabajo de Gustavo y de Tatiana y que es lo que yo he perseguido también en este tiempo. Pero fíjate que la historia que te quería contar es muy interesante porque yo llegué a Estados Unidos pensando que aquí estaba el mundo, ¿no? Aquí se estaba cocinando todo en ese momento. Y fue muy interesante para mí que no realmente fue así. Yo empecé a empujar ideas que no encontraban eco en la industria de la construcción americana. Nos encontrábamos con mucha resistencia, mucho escepticismo. Había una industria muy comprometida con el estándar que no querían explorar. No había invención, ¿no? Estaban haciendo edificios con componentes de Home Depot, ¿no? Por exagerarlo, ¿no? Y entonces empezamos a buscar el contexto para esa arquitectura que estábamos tratando de crear. Y llegamos a Europa. Y en Europa fue completamente diferente, ¿no? Nos encontramos con una cultura en España, en Italia, en Alemania, sobre todo en Alemania en ese momento, muy abierta a esa exploración.
en donde la solución del problema técnico, las consecuencias de esa solución desde el punto de vista de consumos energéticos, de cómo opera un edificio, son tan importantes como todo lo demás, ¿no? Y en ese territorio empezamos a crear una arquitectura que en algún momento fue, pues fueron un poco como máquinas, ¿no? Y yo pensaba que yo iba a venir a hacer máquinas a Estados Unidos y no las pude hacer. Nos tuvimos que ir a otro lugar a hacer esas máquinas que soñábamos hacer. El mercado asiático se empezó a abrir en el 2006 y también fue muy interesante ver cómo me tocó hacer algunos proyectos en Tokio, proyectos en China y en Corea, y el acercamiento en cada uno de esos países era completamente distinto, ¿no? Los chinos lo querían barato y extravagante, ¿no? Los coreanos lo querían muy diseñado, aunque no funcionara, y los japoneses lo querían que funcionara sobre todas las cosas, ¿no? Entonces fue muy interesante, ¿no? Cómo empezamos, que era muy paralelo, fíjate, a lo que veíamos en España, Italia y Alemania, ¿no? Yo terminé con la conclusión de que los japoneses son los alemanes de Asia, ¿no? Y los coreanos son los italianos de Asia y así. Entonces, pero luego sucede que regreso a un poco la obra, ¿no? Empieza el mercado Medio Oriente, se empieza a abrir muy sediento de esta obra, la verdad, muy formal, que era una obra que a mí francamente no me interesaba, y ahí encontramos una gran resistencia. Y era muy paradójico porque eran territorios en donde el tema energético y sostenible pues son fundamentales, ¿no? O sea, y empiezan a hacer estos rascacielos que no tienen ningún sentido en el desierto, por ejemplo. Entonces empezábamos a encontrar una incongruencia sobre lo que realmente el mundo nosotros creíamos necesitaba, pero lo que a través de estos grupos de desarrollo inmobiliario ellos estaban dispuestos a darle al mundo, ¿no? Muy decepcionante de alguna manera. Regresamos a Estados Unidos y encontramos un cliente muy interesante en Las Vegas, que yo jamás pensé que iba a trabajar ahí. Es un contexto pues un poco extraño, ¿no? Pero muy interesante. Y un cliente con una ambición distinta, ¿no? Cuando hablamos con ellos, la idea era, queremos hacer ciudad. Y estábamos, era una mesa muy, muy simpática. Había 4 o 5 arquitectos, ¿no? Pues, algunos muy reconocidos. Y todo el mundo suspiró en ese momento, ¿no? De queremos hacer ciudad. Fue así como, sí, no me digas, en Las Vegas, no juegues, ¿no? Y de alguna manera todo mundo se sube a esta colaboración en ese afán de hacer ciudad con un cliente que sí tenía esa intención, ¿no? Que sí tenía esa aspiración. Y fue muy interesante para mí cómo por primera vez empezamos a realizar en un edificio, en un contexto completamente impensable para nosotros antes, un edificio muy en ese contexto de lo que habíamos hecho en Alemania, por ejemplo, ¿no? Un edificio en donde cada parte de ese edificio tiene una razón de ser, ¿no? Y eso contribuye de mil maneras a esa conexión del edificio con la ciudad y a esa conexión del edificio con el medio ambiente. Y entonces en ese regreso a América empiezo a poner los ojos en México y para mi sorpresa, México, que no era el México que yo dejé realmente, lo tengo que decir, no el México que yo dejé en el 98 era otro, ¿no? Empiezo a ver una cultura de arquitectos jóvenes emergentes muy fuerte, ¿no? Con mucho talento. Y una respuesta, que eso es más importante todavía, a esa forma, ¿no? De empezar a hacer arquitectura. Sobre todo, fíjate que en los niveles más modestos, no tanto en los edificios más importantes o más grandes o de mayor escala, pero en los proyectos pequeños, ¿no? Y entonces empieza pues, a capturar mi atención México y empiezo a buscar las oportunidades. Y surgen ahí cosas como lo que pasó en Oaxaca, ¿no? Ese pabellón que hicimos, que es el edificio más chiquito que he hecho y es el más reconocido, ¿no? Y es interesante cómo algo tan, en un lugar con tantos retos, ¿no? Técnicos, no teníamos una mano de obra calificada realmente para hacer un edificio así. El INAH se me vino encima, me decían que no iban a dejar que yo pusiera una nave espacial en Oaxaca, que esto era un sacrilegio, ¿no? Y poco a poco empiezan a entender que este es un edificio que es como es porque tiene una razón de ser, no es el capricho del arquitecto imponiéndose estéticamente en un lugar, ¿no? Y entonces empieza a haber una respuesta diferente, muy satisfactoria, ¿no? Y cuando empiezan a llegar los reconocimientos, pues obviamente la ciudad ya para entonces lo había abrazado, ¿no? De una manera muy... Entonces yo realmente este tema de la arquitectura desde el ángulo sostenible y desde el ángulo social, pues siempre ha sido parte de mi interés más profundo, ¿no? Como te conté, yo crecí
no nací en un rancho, yo realmente nací en Ciudad de México, pero pues mi padre, por circunstancias muy personales, cuando nos vamos al rancho, para mí ese fue un punto de mucho contrapeso en mi formación, ¿no? Porque pues la escuela era muy modesta, mi contexto era muy modesto, había grandes necesidades y había que hacer mucho con muy poco. Y eso es lo que yo sigo tratando de hacer, ¿no? Cuando, y bueno, no se trata de justificar, ¿no? Yo tengo todos los argumentos porque son míos y creo en ellos, ¿no? Pero cuando sale mi propuesta para este último aeropuerto en México, ha habido mucho antagonismo, ¿no? Y muchas críticas. Y creo que parte del problema es que no nos han educado realmente a entender las cosas a fondo, ¿no? Esto de lo que hablaba Tatiana, de cómo lograr ese entendimiento entre países, pues también hay que buscar ese entendimiento dentro de nuestro país, ¿no? Que realmente estamos viniendo a resolver un problema de infraestructura y eso requiere eficiencia, funcionalidad, pragmatismo, ¿no? Porque estás utilizando los impuestos de los mexicanos para hacer esto. Si te encargan un museo, pues haz lo que quieras, ¿verdad? No importa. Pero en una obra pública tienes esa gran responsabilidad de que el edificio responda, funcione, utilice menos, hacer mucho más con menos, ¿no? Yo creo que esas cosas pues son muy importantes en este tiempo, ¿no? Es cuando a mí me parece que la arquitectura deja de ser escultórica y se convierte en un arte funcional, ¿no? Que la hace bellísima. Decías hace rato que, bueno, pues de chiquito diseñabas cobertizos para tractores y de ahí pasaste, ¿no?, con el paso de los años a diseñar aeropuertos. Y además, ahora, pues esta gran obra en México, que, como bien dices tú, más allá de los comentarios y de lo que se diga en redes sociales, hay todo un trasfondo de por qué tú estás a cargo del diseño del aeropuerto de Santa Lucía, el aeropuerto Felipe Ángeles. Yo comentaba en la presentación que tuvimos del proyecto de las personas mexicanas en Midwest, que a mí, después de escucharte cuando explicaste este proyecto, me dio mucha tranquilidad porque fuiste muy preciso, muy claro. Y entonces sabes que tú estás ahí atrás de este proyecto no por casualidad. O sea, estás ahí porque pues eres uno de los mejores arquitectos en el mundo y que además tienes una gran experiencia con el tema de los aeropuertos, ¿no? Hablabas de que a lo mejor por ahí tu vocación te hubiera llevado a ser piloto, pero que pues en lugar de pilotear los aviones, pues ahora construyes los aeropuertos, porque aparte no es el único, ¿no? Tú tienes ya experiencia en este tipo de obra, sí, ¿no? Sí, fíjate que la llegada a Santa Lucía realmente viene por la experiencia realmente, Reina. Yo realmente cuando salgo de México, yo no tenía este tipo de relaciones, yo no conozco a nadie en el gobierno, yo realmente no llegué de esa manera, ¿no? Yo llegué, a mí me buscaron por la experiencia que tengo, ¿no? Y mi experiencia, mi primer proyecto, de hecho, cuando llego a Chicago, fue la renovación, la expansión de las tres terminales del aeropuerto de Chicago. Y fue algo extraordinario. Era un trabajo casi de arqueología, ¿no? Tuvimos que desenterrar unos dibujos de 1950, hacer todo un levantamiento de lo que estaba, hacer toda una investigación de cómo se había transformado lo que estaba y luego hacer esa implementación hacia el futuro, ¿no?, de la terminal. Después, en el 2003, me toca hacer el aeropuerto de Colonia, en colaboración con Helmut, en Bonn, que fue una terminal mucho más modesta, muy pequeña, pero que tiene todas esas características que te hablo, ¿no? De el edificio como una máquina, ¿no? Muy enfocado en el tema de los consumos energéticos. Así. Y luego de ahí, pues, viene la obra realmente importante, ¿no? La obra más referente, que es el aeropuerto de Tailandia, en Bangkok, que es uno de los más grandes del mundo. Y que, pues, sí fue un problema muy complejo, ¿no? Por ejemplo, en términos del suelo, es muy parecido a Texcoco, una gran complejidad del suelo, un greenfield, ahí tuvimos que empezar desde cero, ¿no? Desde pilotear lo primero. Le llamaban el pantano de las boas a ese terreno. Imagínate la calidad de suelo que teníamos ahí. Era algo terrible. Entonces, ¿cómo lograr realmente un proyecto en presupuesto con eficiencias funcionales y técnicas, ¿no?, en un contexto tan complejo? Y luego, a partir de ahí, pues hubo otras cosas, ¿no?, que fueron más concursos. Me tocó concursar para el aeropuerto de Beijing, que ganó Foster. Nosotros estábamos en segundo lugar. Luego hice Shanghai, que lo ganó Rogers, que al final no lo ganó, se lo dieron a alguien más. Y también me tocó hacer, fíjate, yo que en segundo lugar en la Terminal 2 del aeropuerto de la Ciudad de México, cuando aquel que hizo Pancho Serrano. Y pues sí, de alguna manera, yo considero, mi fascinación con esta tipología es que yo considero que es un edificio que se diseña desde una óptica muy racional, ¿no?
Y eso es algo que a mí pues me apasiona, ¿no? Es como diseñar un coche o diseñar una nave espacial, asumo, ¿no? Nunca he diseñado una, ¿no? Pero hay mucho de ciencia y hay un gran trabajo de colaboración, que eso también a mí me encanta, ¿no? Yo digo, no te lo conté al principio, pero yo a Gustavo lo invité a que colaborara conmigo en el Estadio de los Diablos, porque ese es un proyecto que es muy interesante. Cuando empezamos a hacer el edificio, yo empecé a sentir que el contexto era mucho más importante que el edificio mismo. Y cómo teníamos que abrazar ese contexto, era una historia que empezó a ser más relevante que el edificio, pensé, ¿no? Y para eso necesitábamos mentes, herramientas, ¿no? Formar un equipo multidisciplinario, alguien que entendiera la ciudad desde adentro, ¿no? Yo venía desde afuera, yo traigo, pues obviamente el bagaje, soy mexicano, y creo que entiendo algunas cosas, pero la realidad es se han transformado a tanta velocidad el contexto de la Magdalena Michoacán, era muy particular. Y bueno, al final, creo que Gustavo y yo seguimos esperando esa oportunidad de poder intervenir el entorno del estadio, porque nos parece que ahí se quedó muy corto, ¿no? Esa integración con los diferentes barrios y las diferentes zonas y esa inclusión de esa vida que ya existía, que en algunos momentos desplazamos, pues es algo injusto, ¿no? Que debe ser parte de la intervención del arquitecto. Pero claro, ahí entran los límites del presupuesto y la visión del cliente y la ciudad y se convierten en temas muy difíciles de manejar. Yo considero, a mí lo que me encanta en los proyectos pequeños es que tienes esa intimidad con el proyecto y si tu cliente cree en lo que estás haciendo, el resultado es casi un hecho que va a ser extraordinario. En los proyectos tan grandes hay tantas fuerzas, Reina, que a veces el arquitecto termina siendo una pieza más en este ensamble y su voz, en algunos casos, no llega a ser tan fuerte, no llega a ser la dominante, tristemente. Entonces yo también creo que lo bonito de estos proyectos complejos es la posibilidad de las colaboraciones multidisciplinarias, que yo en este mundo ya no me imagino trabajar de otra manera, ¿no? Nadie lo sabe todo. Por supuesto, y creo que es parte de esta nueva forma de hacer las cosas que permea en todos los ámbitos, ¿no? Yo quisiera preguntarle a Tatiana si existe una estética mexicana, ¿no? Si existe una estética en la arquitectura mexicana, y perdón que haga una referencia muy rápido a una experiencia personal, cuando yo estaba asignada como segunda de a bordo a nuestra embajada en Praga, a mí me llamó mucho la atención que uno de los proyectos que me pidieron con más insistencia era una exposición para celebrar arquitectos, a los grandes nombres de los arquitectos mexicanos, que bueno, obvio, pues sabemos que tenemos grandes nombres en México de los cuales hay que estar muy orgullosos, ¿no? A lo largo de la historia. Pero que fueran tan conocidos en Praga me pareció curioso, además porque Praga, la República Checa acababa de salir de un periodo aparentemente haber estado cerrado al mundo, ¿no? Después de la Guerra Fría. Entonces, ahí en principios de este siglo me parecía curioso que hubiera tanto interés por la arquitectura mexicana. Y eso me lleva a pensar, pues, que sí, hay una forma y hay una mirada distinta en los arquitectos mexicanos, que además hoy en día, y tú eres una exponente reconocidísima de este tema, está intrínsecamente vinculado con la parte social y la parte sustentable. ¿Tú cómo crees, cómo que describes esa estética mexicana? ¿De veras crees que la haya o es una cuestión personal de cada uno de los profesionales de la arquitectura? La arquitectura es, o debía ser, el reflejo de su tiempo y en su contexto. Entonces, definitivamente, pues tiene una imprenta muy importante porque debe de absorber esa parte que le viene de la cultura, ¿no? De la sociedad donde se construye, por la que se construye. Y pues por lo tanto yo te diría que sí, como hay una estética estadounidense, canadiense, etcétera, 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 ¿no? De cada lugar, orienta de cada lugar. Definitivamente creo que en el caso de la arquitectura mexicana hay algo que es muy importante, que nos distingue, yo creo, cada una tendrá sus distintivos, pero algo de lo que nos distingue a nosotros es que tenemos una riqueza muy importante que ha sido el resultado de una mezcla muy fuerte de dos culturas muy importantes, ¿no? Que era la cultura prehispánica, que fueron varias más bien, no una, sino varias, la maya, la azteca, la tolteca, la mixteca, varias, y la española, ¿no? Y yo considero que uno de los grandes efectos de esa
de esa situación histórica que se dio, es una mezcla muy importante que dio a su vez una raíz a una cultura totalmente nueva, que no es ni una ni la otra, y que es muy rica, se enriqueció de las dos partes, ¿no? Entonces, definitivamente traemos una tradición muy fuerte de las dos culturas que nos formaron, y que hoy en día somos el país que somos gracias a ello, ¿no? Entonces, creo que, pues por eso hay como de alguna forma cierta resonancia en el mundo, porque es una cultura bastante única y que de cierta forma sigue buscando, ¿no?, el representarse ahí. Tatiana, ¿por qué no nos platicas de alguna de tus obras? Me cuesta mucho trabajo escoger alguna. Me parece fascinante. O sea, tienes una funeraria entre los proyectos que has desarrollado. Pero además, cuando uno lee de qué va y por qué, ¿no?, la razón de ser de los distintos detalles de este proyecto, hace totalmente sentido, ¿no? Así es que puede ser tan diverso como eso hasta otros proyectos. ¿Por qué no nos platicas de alguno? Nos hiciste favor de mandar algunas imágenes que estamos viendo ahora, pues que a lo mejor nos puedes ir platicando de estos proyectos tuyos. Bueno, este proyecto, en realidad el título de Vivienda Sustentable se le ha puesto como yo creo que a lo largo de que pasa de manos y de exposiciones, pero nosotros en realidad lo que nos centramos en empezar en tratar de encontrar un modelo que pudiera responder a la necesidad de un programa muy específico que se llama Vivienda Popular, impulsado por la CIF y por la CONAVI en su momento. Creo que lo que tratamos de hacer aquí, bueno, pues era encontrar la posibilidad de hacer un modelo que pudiera responder al costo que necesitaba topar y a las condiciones locales de cada lugar donde esto se iba a construir. Y encontramos que, bueno, generando una estrategia más que un modelo o un prototipo, podíamos encontrar un camino por ahí. En realidad, este proyecto pues, ha ido evolucionando mucho a partir de él, aprendimos muchísimo, ¿no? Y hoy hemos llegado a un lugar en donde pensamos que deberíamos entender cómo esos modelos de producción de vivienda deberían de poder incluir, ¿no?, la manera de cada persona de vivir. Y bueno, es ahí donde ahorita nos estamos centrando nuestro trabajo. Y creo que, pero como dices, el rango de nuestros proyectos es muy amplio y pues es tan amplio como las actividades que el ser humano ha desarrollado, ¿no? Esta propuesta que presentamos en Chicago es un poco tratando de cuestionar qué es el rascacielos, ¿no? Si nos ponemos a pensar que estamos cuestionando muchísimo la relación de la ciudad con sus periferias, en Estados Unidos muy llamados suburbios, a mí me hace pensar por qué no hemos pensado también la relación de la ciudad y las torres, ¿no? Porque de alguna forma para mí son un suburbio más, ¿no? Es una estructura que por sí misma te separa de la ciudad. Pero por el otro lado, pues en ciudades como Chicago, la Ciudad de México, hay muy pocas otras soluciones que irnos hacia el mundo vertical, ¿no? Entonces aquí lo que queríamos era tratar de empezar una discusión, más allá de una propuesta física, esto era empezar una discusión de cómo lograr que la ciudad de alguna forma se extienda hacia el mundo vertical con su forma orgánica de construirse, con la posibilidad de la representación de muchos, con la idea de no totalizar, ¿no?, el espacio hacia una idea, porque pues una torre tiene una visión muy específica de una persona, y bueno, de tratar de incluir, ¿no?, a que haya más actores en eso en la torre. Y bueno, el otro proyecto que presentamos en Chicago fue el año pasado, en donde también lo que hemos querido proponer es abrir no solo las discusiones de vivienda para todos, de cómo organizar un sistema que pueda proveer de vivienda digna para toda la población,
¿no? No como también permitir mayor organicidad y diversidad de voces en la construcción de una ciudad como la torre que se densifica, sino también de cómo la arquitectura puede ser la plataforma para construir una sociedad que promueva distintas relaciones y no nada más una relación determinada por el capital, ¿no? Y en este caso, lo que estábamos tratando de buscar aquí era si existía la posibilidad de entender, bueno, más bien, empezar a entender la posibilidad de cómo puede existir un espacio en donde la gente pueda encontrar un intercambio de relaciones sociales que le permitan volverse muchísimo más sustentable, por así decirlo, ¿no? Y que en vez de que siempre haya un intercambio comercial entre nosotros, haya un intercambio social. Y esto hoy muy popularmente llamado en la idea de los comunes, ¿no? De las comunidades, de las cooperativas, podría como hacerse el paralelismo. Y entonces lo que hicimos en Chicago fue, bueno, pues en vez de hablar de eso, ¿por qué no pensamos en que podemos hacer uno, aunque sea temporal, ¿no? Y entonces dijimos, bueno, la Graham Foundation en Chicago poco se relaciona con sus vecinos y se relaciona más como un centro muy importante para el desarrollo teórico de la arquitectura. Sin embargo, los vecinos literalmente de la casa de enfrente, de la casa de al lado, jamás habían entendido qué hacía esta fundación, ¿no? Y entonces, al abrir esta casa hacia los vecinos, empezamos a abrir canales distintos de cooperación en donde empezamos a abrir canales de comunicación para entendernos los unos a los otros, ¿no? Y ver si estos espacios pueden, por ejemplo, algo de lo que pasó aquí increíble es que, bueno, pues hay una asociación de parques que encontró resueno entre una asociación que está haciendo la protección de una especie muy, muy importante para las planicies en Chicago, en las zonas aledañas en Illinois. Y entonces, bueno, pues empiezan a abrirse relaciones que pueden generar cooperaciones entre individuos que van más allá de las relaciones comerciales, ¿no? Y esto pensando con miras a entender si podríamos generar un esquema de vivienda que no, que cambia la definición de colectividad, ¿no? A pensar en la que tenemos hoy, que para nosotros hoy colectividad es cuántas viviendas puedes acumular en un espacio, es más bien con cuántas viviendas puedes generar un espacio colectivo para que esto realmente sea colectivo a nivel social, ¿no? Entonces, bueno, pues esos han sido los tres proyectos que hemos presentado a lo largo de estas bienales en Chicago, y que de alguna forma representan mucho lo que hemos ido analizando durante este progreso de años, ¿no? Que han pasado en paralelo a la bienal. Y bueno, vienen relacionados con todos los proyectos en los que trabajamos, ¿no? Y desde el jardín botánico hasta la funeraria, como dices, nos ha tocado la posibilidad de abrir como los temas que nos interesan en muchos niveles del ámbito de la vida de una persona, ¿no? O sea, desde el inicio de la vida hasta la muerte. Y creo que hemos tratado siempre de llevar estos como algunas ideas y valores, no importando qué programa sea, ¿no? O sea, si estamos hablando de un hotel o de una iglesia o de una escuela, ¿no? O de una vivienda, encontrar cómo generar esa arquitectura que abre estos valores al reconocimiento del otro, de la posibilidad del sumar, ¿no? A partir de abrirse a él. Bueno, realmente fascinante todo lo que nos dices y todo lo que has traído en tus proyectos a la Bienal aquí en Chicago. Es claro, y puedo decir una cosa que para ustedes es muy obvia, pero para los que no somos expertos en esta disciplina, sí es importante reconocer. O sea, la arquitectura, no solamente ustedes diseñan en función del ser humano, sino también nos transforma a nosotros, la manera en que convivimos. Y eso es algo que a lo que tenemos que ser muy sensibles, sobre todo en estos tiempos en el que estamos cambiando la manera en que nos conectamos, entre que nos relacionamos, ¿no? Estamos pasando por una situación muy compleja en la que esta crisis sanitaria derivada del COVID nos tiene a todos confinados en nuestras casas o en espacios en los que nos es muy, muy difícil interactuar. Y yo supongo que ustedes
están ya imaginando pues cómo tendrán que ser los nuevos proyectos y la arquitectura. Entonces, Tatiana, me llama la atención esta explicación que nos acabas de dar de tus proyectos en la Bienal y cómo los ves de cara al futuro, ¿no? Antes de que pasemos con Gustavo y nos platiques de su perspectiva, ¿cómo ves este tema, Tatiana? Tú justamente diseñas proyectos que permiten esta convivencia y que haya este sentido de comunidad. ¿Cómo ves esto que va a afectar los diseños que tú tienes o que tú estás ya pensando para el futuro? Pues aún más, ¿no? El entendimiento de que no podemos vivir, somos los únicos animales en el planeta que no podemos vivir expuestos a las condiciones del clima, ¿no? Y somos, por ello, no somos autosustentables. Entonces necesitamos de la relación con otros para poder generar nuestra propia existencia desde lo más básico. Nosotros solos no somos capaces de obtener todos los recursos que necesitamos para alimentarnos y para cuidarnos a nosotros mismos. Y ni siquiera en un grupo pequeño, ni siquiera la familia nuclear, llamada como tal, es posible, es autosustentable, ¿no? Entonces necesitamos de las relaciones con los otros. Y creo que justo más ahora nos podemos dar cuenta claramente de dos cosas, yo creo, muy importantes, ¿no? La primera es esa, que dependemos profundamente de otros ecosistemas o de otros sistemas sociales para poder sustentarnos. Y la siguiente, pues es que ahora sí creo que ojalá nos quede claro como sociedad que la vivienda no solo es un derecho humano, es una necesidad básica de primer nivel, al grado que hoy es lo único que nos protege de esta enfermedad, ya que no hay vacuna y no hay medicina, es quedarse en casa. Y solo nos protege a los que tenemos, a los privilegiados del 2% de la población que tenemos casa, y que la casa es un espacio que nos protege, porque también hay un alto porcentaje de gente que tiene un espacio en donde la casa sobrepone una afectación mucho mayor que la que puede ser la del virus, ¿no? De violencia, de hacinación, de insanidad física, mental, ¿no? Entonces creo que debemos de entender cómo como sociedad deberíamos de regresar al entendimiento de que los humanos necesitamos realmente estar pensando en las necesidades más básicas, ¿no? Leí hace poco algo muy interesante que decía que la pandemia nos ha enseñado tres cosas, pero me voy a enfocar en una de las que decía, y esta decía que hemos aprendido y hemos visto que los trabajadores esenciales para una ciudad, para que una ciudad no se pare, que son los que no pararon durante toda la pandemia, son los trabajadores que menos ganan, ¿no? Entonces creo que tendríamos que entender que las dos necesidades más imperantes que tenemos para la salud, para el bienestar humano, son hoy en día necesidades que están muy relegadas, que es el nutrirnos, el comer, ¿no? Que esa es una de las necesidades esenciales, y el tener un techo sobre nosotros que nos proteja. Entonces, y nosotros estamos ahí donde podemos hacer alguna diferencia en el tema del techo, ¿no? Entonces, ojalá podamos aprender como sociedad a generar esquemas que nos permitan entender a la vivienda como necesidad básica número uno, y la segunda, a que necesitamos un esquema mucho más sustentable de comunidades más pequeñas y no colectivas donde nos podemos contagiar y hacer una pandemia mundial, ¿no? Para podernos sostener. Qué importante esto que acabas de decir, Tatiana, porque fíjate que justo ayer que teníamos alguna conferencia con la alcaldesa aquí de la ciudad de Chicago, nos decía que los hispanos siguen teniendo los índices más altos de contagio justamente por este tema de la vivienda, que dice esto es muy difícil que una persona contagiada que está en un espacio en donde conviven a lo mejor dos o tres familias pueda pues confinarse a un espacio específico sin convivir con los demás. Entonces, por eso se replica y se esparce el virus con mucha mayor facilidad. Y qué bueno que te refieras a la vivienda como un derecho humano, porque existe esta percepción de que la arquitectura pues son estos grandes proyectos, ¿no? Me gusta mucho lo que presentaste en esta primera imagen de la vivienda que trajiste aquí a la Bienal. Porque parecería que la arquitectura y este tipo de temas y de conversaciones tienen que ver con la gente que los puede pagar, ¿no? Y que tienen que ver pues con los recursos.
y con las personas que pueden hacer estos grandes proyectos, justamente este que sale ahora en sus pantallas. Y no, ustedes ofrecen soluciones que van mucho más allá de las grandes casas o las grandes construcciones, ¿no? Y por eso es todavía más impresionante el trabajo que hacen, en donde combinan todos estos elementos y los acercan a la gente. El tema de la arquitectura y las casas, y hablar de la arquitectura en estos términos, no es una cuestión de ricas o pobres, sino es una cuestión de seres humanos, y tendría que estar accesible para todos, como bien lo decía Tatiana. Gustavo, y tú has dedicado gran parte de tu carrera al tema de la sustentabilidad, y el tema en específico del agua, y la parte del agua en los contextos urbanos. Y esto también es otro de los derechos, ¿no? De los derechos humanos. Tatiana, entre sus proyectos, tenía el pabellón en Zaragoza, ¿no? Cuando la Cumbre Mundial del Agua, que fue importantísimo. Pero tú tienes proyectos, muchos, en la Ciudad de México, que tienen que ver con este tema, y en una ciudad tan caótica como la Ciudad de México, donde el tema del agua es constante, es una constante preocupación, donde tenemos delegaciones enteras que sufren porque no tienen acceso al agua. ¿Cuáles han sido tus proyectos? ¿Por qué nos platicas un poco de las soluciones que tú ofreces desde tu disciplina? Gustavo, creo que tienes cerrado tu micrófono, si nos haces favor de abrirlo. Ya, perdón. Esa es la web del estudio. Creo que les mandé unas imágenes, que eran nada más dos o tres por ahí, pero bueno. Sí. Mira, yo creo que, como te decía, nosotros ya somos una generación, creo que hay muy poca diferencia entre Tatiana, Paco y yo, donde el tema del... Primero, ya existían conceptos para definir el problema, que antes ni lo sabía, ¿no? Hoy en día, cuando hablas de cambio climático o de medio ambiente, inclusive, son palabras que la gente escucha y relaciona con su realidad. Una generación atrás de nosotros no existía una forma de definir estos problemas, ¿no? ¿Por qué? Pues porque la población era menor, porque la presión sobre los recursos del planeta era menor, y entonces pasaban como a segundo, tercero o un cuarto término, digamos. No era una preocupación, ni siquiera la arquitectura y el urbanismo, tenían otras preocupaciones que tenían que ver más con la estética, con la movilidad, en el caso de las ciudades, que ha sido el tema urbano hasta ayer. O sea, hasta ayer la discusión alrededor de las ciudades era cómo nos movemos, ¿no? En ciudades cada vez más abarrotadas de coches, cada vez más contaminadas. Y en ese contexto, a mí me toca volver a México después de pasar muchos años en una ciudad como Barcelona, que ya estaba avanzada en sus conceptos de recuperación de espacios públicos y medio ambiente. Y al llegar a Oaxaca, que es una ciudad intermedia, capital de un estado fantástico, pero con una gran problemática siempre social y urbana, pues nos ponemos a trabajar en este gran proyecto que desarrolla la Fundación Alfredo Harpelú, que es la Casa de la Ciudad. Y es un experimento que creo que no existe en ningún otro lado, por lo menos en México. Y es que de una forma altruista, una fundación se dedica a tratar de ofrecer soluciones a los problemas que enfrentan las ciudades, ¿no? En este caso, la ciudad de Oaxaca. Y empezamos a implementar una serie de iniciativas muy acompañadas de la comunidad, ¿no? En Oaxaca existe un lazo muy fuerte todavía entre los grupos étnicos que han migrado a la ciudad, los barrios, ¿no? Pienso que estamos hablando de una sociedad donde el 80% de la población está debajo de la línea de pobreza, ¿no? A 20 minutos del centro de Oaxaca, que es maravilloso, que todo el mundo lo conoce, Patrimonio Cultural de la Humanidad, y un lugar para visita y recreo fantástico, con una gastronomía enorme, pues te encuentras niveles de pobreza del África Negra. Tienes niveles de desnutrición de niños que comían 1,000 calorías al día, muchas calorías huecas, ¿no? Porque venían no de alimentos sanos, sino de lo que podrían comprar en la tienda de las mamás, ¿no? Que ese era un problema. Entonces, detectamos, bueno, el principal problema que había era no había agua, ¿no? Y como decía Tatiana hace rato, en plena pandemia, si lo que te protege es tu casa, imagínate una casa que no tiene agua,
¿no? Y que te dicen que te laves las manos 10 o 20 veces al día, cuando no te llega agua, para lo más mínimo, como lavar los trastes o bañarte. Entonces, en ese sentido, es cuando empezamos a observar qué se hacía en otros países en materia de gestión del agua, de cómo se acercaba este recurso a la población. Y nos dimos cuenta en ese momento que el agua lo que hay que hacer es gestionarla. Agua hay en abundancia, ¿no? En Oaxaca llueven 1.300 milímetros al año, lo cual es una barbaridad. Sin embargo, toda se iba al drenaje o toda causaba inundaciones. Entonces, ahí es cuando empezamos a ofrecer soluciones que estaban basadas en la naturaleza, en la gestión del agua. Empezamos con un proyecto donde captábamos agua de lluvia en una escuela que es un proyecto muy bonito que no quise incluir aquí, pero ojalá lo hubiera hecho, que hicimos con la comunidad. Y después, cuando ya venimos a Ciudad de México, que el problema es mucho más grande, piensa que en Ciudad de México ya estamos por encima de los 2 millones de personas que no tienen acceso al agua de forma continua, o el agua que tienen es de muy mala calidad. Entonces, ahí tuve una experiencia de ir tocando puertas por todos lados, o sea, ofreciendo esta experiencia que habíamos desarrollado en 5 años de proyectos urbanísticos con una perspectiva orientada al agua. Y bueno, yo creo que hice una presentación 20 veces durante un año. La cantidad de portazos en la nariz era impresionante, o sea, no había interés por el tema de recuperar el ciclo hídrico, ¿no?, en la ciudad. Te digo, todo estaba enfocado al tema de movilidad y medio y transporte en ese momento, que sigue siendo uno de los grandes retos que enfrentan las ciudades, hasta que por un azar del destino me toca que gente que en ese momento estaba empezando a tomar la dirección de la alcaldía Miguel Hidalgo escuchan la presentación. Yo creo que era, si te lo juro, la 20 o la 22 de las presentaciones, en un contexto rarísimo que era el Club de Industriales de la Ciudad de México. Se acercan a mí después de la presentación y me dicen: oigan, vamos a implementar un proyecto en Miguel Hidalgo porque tenemos grandes problemas de inundaciones y al mismo tiempo se empieza a notar estrés hídrico. Entonces desarrollamos este proyecto que estamos viendo ahorita, que fue el primer jardín infiltrante que hubo en la ciudad, que fue un proyecto de 2016, donde tuvimos una gran colaboración, por ejemplo, con la ciudad de Portland, que es una ciudad muy avanzada en temas de infraestructura verde y de remanejo del medio ambiente y el hábitat humano, y a través de una serie de transferencias de tecnología y de visitas de aquí para allá y de allá para acá, parece un proyecto chiquito, de hecho lo es. Es un proyecto de apenas 250 metros cuadrados que recupera una rotonda, o más bien el costado de una rotonda, una glorieta que se utilizaba para estacionar coches y anulaba la banqueta. Entonces, a partir de esa idea, desarrollamos un espacio público orientado a la recuperación de agua de lluvia. Fue un proyecto, es todavía un proyecto muy exitoso. Las inundaciones básicamente desaparecieron de la zona y hemos estado infiltrando miles de litros de agua al subsuelo que de otro modo se hubieran ido al drenaje, colapsando el drenaje, generando inundaciones en el lugar o más adelante. Entonces, este proyectito que abre toda una serie de iniciativas, hoy en día la Ciudad de México ya tiene una dirección de infraestructura verde en la Secretaría de Medio Ambiente, y es un tema que está posicionado y que se mueve solo. Hay muy buenos proyectos como la quebradora que se construyó en Iztapalapa, ¿no? Por Loreta Castro. Estado de México está desarrollando sus propios modelos de infraestructura verde, de parques. Hace poco inauguramos una calle en la delegación Magdalena Contreras, que también es un área donde se tiene que empezar a mejorar la captura de agua de lluvia y impedir sobre todo que este recurso llegue al drenaje. O sea, es de locos. O sea, la Ciudad de México le cuesta un dineral, una barbaridad de energía, además, trasladar agua de la cuenca del Lerma a la cuenca del Valle de México, que está nada más a 1.400 metros de altura de diferencia. O sea, todos los días bombear esa agua es como mantener la ciudad de Puebla funcionando. Y cuando llueve el agua en la cuenca, nuestro sistema, nuestra tradición, se basa en regresar el agua al drenaje. Es realmente una cosa que no tiene ningún sentido. Por un lado te gastas millones en desaguar una cuenca ajena, y por el otro lado permites que tu recurso primario, que permite la vida, que permite que las actividades económicas e industriales se desarrollen, lo mandas al drenaje.
Entonces, en ese sentido, lo que hemos tratado de hacer en estos años fue posicionar el tema, hacer muy críticos del modelo que se ha seguido en cuanto a gestión hídrica en la Ciudad de México, lo cual no nos ha ganado a veces la simpatía de muchos, porque es una tradición muy fuerte, viene desde la colonia, esta idea de que el agua de la ciudad la tenemos que sacar. El fallecido doctor Jorge Legarreta, que era un gran arquitecto y que además yo creo que una de las personas que más alertó de este tema, tiene una serie de estudios muy buenos donde sabemos desde el siglo XIX que si gestionamos bien el agua que cae en la cuenca de la Ciudad de México, no tenemos necesidad de traer agua de ningún otro lado. El punto es que no la estamos gestionando de manera inteligente. Entonces, de lo que se trata es de generar arquitectura y generar espacio público bajo esa perspectiva y con la firme intención de que podamos resistir las situaciones que se nos están viniendo encima, como es la propia pandemia. O sea, despegar la pandemia del impacto que la actividad humana está teniendo en el planeta es absurdo. O sea, y esto nos ha pasado antes. Si estudias la historia de las pandemias, tienen que ver mucho con los choques históricos que ha tenido la humanidad en sus ciudades. Las pandemias necesitan estas convergencias y estas grandes ciudades en formación para regarse por el mundo, ¿no? Desde la epidemia juliana que le pega a los romanos hasta las que dan origen a la Edad Media. La Edad Media está muy relacionada con grandes pandemias que hacen que la gente abandone las ciudades y se establezca de otras maneras, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que la arquitectura y el urbanismo tienen una gran responsabilidad de ofrecer soluciones orientadas al mejor manejo ambiental y de sus recursos. Y yo creo, sin lugar a duda, que de todos los recursos que debemos aprender a manejar de mejor manera es el agua. O sea, difícilmente te vas a encontrar una comunidad, una colonia o un grupo de vecinos más enojado después de una semana sin agua. Y eso en Oaxaca lo viví yo de una forma agónica, cuando la gente, ¿por qué? Porque es bañarse, jalarle a la taza, cocinar, mantener tus hijos saludables, tu desarrollo humano depende de tener acceso al agua, ¿no? Entonces, mucho de nuestro pleito, digamos, de todos los días es, señores, tenemos que separar lo que es agua desgastada, es decir, las aguas negras, incluso esas tratarlas, del agua que llueve del cielo. El agua que llueve del cielo deberíamos de darle un tratamiento como uno de los recursos más valiosos que tenemos, porque lo es, ¿no? La terrible relación que hemos tenido con, sobre todo en el Valle de México, un ambiente lacustre gigantesco, maravilloso, y todavía hoy le seguimos dando golpes cada vez que se puede. Entonces, esa ha sido nuestra lucha, nuestro avatar en estos años, y seguimos intentando desarrollar un urbanismo orientado en ese sentido y siguiendo las huellas de otros especialistas que están en esa misma dinámica como los dos que me acompañan en esta tertulia, ¿no? Yo creo que a medida que podamos ir sumándonos en estos intereses y con estos objetivos, y sobre todo que las nuevas generaciones lo vean ya como una forma natural de hacer las cosas, que no haya proyecto donde no haya una reflexión sobre el tema climático y sobre el tema de la gestión, de la apropiada gestión del agua. Totalmente de acuerdo contigo, Gustavo, y además qué bueno que estás en esta batalla, como dices tú, en esta pelea. Eso también nos da mucha tranquilidad a los que no somos expertos en estos temas, pero saber que hay voces como la tuya que está peleando justamente por hacer racional este tipo de situaciones, ¿no? Nos ha tomado apenas algunos siglos saber qué hacer con el agua en la Ciudad de México, pero por lo menos da tranquilidad saber que ya hay proyectos como los tuyos que están atendiendo esta situación, este problema. Tatiana se va a tener que desconectar, pero quisiera que nos dijera unas palabras antes de cerrar, y te voy a dejar con una última pregunta, Tatiana, que nos vas a contestar en un par de palabras. De todos los proyectos que no son tuyos, que te han inspirado, que te motivan, quiero que me digas dos, uno en México y uno en el mundo, que cada vez que pasas por ahí admiras y te emociona, ¿no? Despiertan esta emoción en ti como arquitecto. Pues está muy fácil y muy difícil la respuesta, muy fácil, porque te voy a decir uno
que está en millones de lugares, que es la vivienda hecha por cada quien. El descubrir a cada persona a través del espacio que se construyen a sí mismos es lo que más me apasiona. Y evidentemente hay muchos espacios que me inspiran, que me abren los ojos, que me llenan de ideas, pero a mí, para la construcción de mi ser. Y sin embargo, la arquitectura que admiro es la que cada quien ha podido hacer para construir su propio ser, ¿no? Qué bonito, Tatiana. Pues muchas gracias, te agradecemos mucho que nos hayas acompañado y gracias que te hayas esperado porque sabemos que tienes otro compromiso que atender, así es que de verdad valoramos muchísimo la generosidad de que hayas compartido este tiempo con nosotros. Muchísimas gracias, Tatiana. Gracias a ustedes y una disculpa, me hubiera encantado compartir más con Gustavo, Francisco, Rocío y contigo, Reina, pero desafortunadamente sí tenía otro compromiso previo, pero no quería no participar. Y muchas gracias por la invitación y pues estamos muy, muy en contacto. Nosotros tenemos mucho contacto con el Midwest en Estados Unidos. Ahorita tenemos un proyecto en San Luis, Missouri, que ya está en construcción. Entonces, bueno, pues tenemos como mucha relación. Voy a dar clases en Milwaukee por un premio que me gané este semestre, que ya las clases empiezan en septiembre 2, pero bueno, pandemia, son por Zoom. Pero bueno, y pues muchísimas gracias y estamos en contacto. Pues por acá nos encontraremos, Tatiana, en algún momento. Tienes que pasar a visitarnos, Tatiana. Claro. Y si es que puedo ir. Pero si no, por aquí nos vemos. Ándale, pues. Muchísimas gracias, Tatiana. A todos, muchos saludos. Bye. Rocío, y ahora, ¿por qué no? Seguramente tienes muchas preguntas, ya se nos está casi acabando el tiempo, pero ¿por qué no aprovechamos y de una vez lanzas tus preguntas a estos dos grandes arquitectos que tenemos aquí? Sí, bueno, pues hace unas semanas también lanzamos la cápsula de Carla Wong, una pintora mexicana. Y entonces ella nos platicaba que cuando tenía exposiciones y mostraba sus cuadros, la gente decía, ¡oh, México! Y la referencia que tenían era Cancún o Acapulco. Y ella les platicaba de Oaxaca, ¿no? Porque ella es de Oaxaca y eso es lo que ella pinta en sus cuadros. Entonces ahí les iba platicando pues todo lo que representa Oaxaca, de sus regiones, ¿no? Su cultura. Entonces yo quisiera preguntarles, en su caso, ¿no? Cuando diseñan alguna obra, ¿dónde está México ahí? ¿Cómo podemos encontrar a México en sus diseños? Paco es el... ¿Crees? Pues mira, yo creo que es bien difícil, ¿no? Yo creo que yo no puedo etiquetar a México en una sola arquitectura, ¿no? O decir esto es lo mexicano, especialmente ahora, ¿no? Yo creo que tuvimos una época de mucha desinformación en donde nos dedicamos a como que propagar esta idea, bueno, no yo, otros, a propagar esta idea de que lo mexicano es como lo colorido y el muro rosa. Y yo creo que lo mexicano es mucho más profundo, ¿no? Yo lo que encuentro en México como una constante es eso que mencionaba hace un rato, ¿no? Una arquitectura en la que se hace mucho con muy poco, ¿no? Desde la vivienda de autoconstrucción a la que hace referencia Tatiana, hasta los grandes proyectos, ¿no? Porque no tenemos tantos recursos, como lo dijo muy bien Gustavo, ¿no? El tema de los recursos sigue siendo muy importante. Y yo creo que algo que nos distingue es que en la buena arquitectura mexicana, vamos a decir así, porque si hay una diferenciación, hay mala arquitectura mexicana, sí la hay mucha, y hay muy buena arquitectura mexicana. La buena arquitectura mexicana sí se distingue por la ausencia de la propaganda, en donde realmente el contenido prevalece y eso es lo que la hace tan, tan trascendente, ¿no? En Estados Unidos hay mucho marketing al tema sostenible, ¿no? Y se convierte en un discurso muy hueco, porque realmente no hay realmente un fondo, ¿no? Lo que hablaba Gustavo hace un rato, esa información, ¿no? Ese manejo de información para generar soluciones sencillas que resuelven problemas a las comunidades, ese es un tema que en la gran escala de la ciudad se ha olvidado mucho en Estados Unidos, ¿no? Y está ese tema de que si rentas este edificio, va a ser muy bueno para ti porque es muy verde, y eso es marketing, eso no es arquitectura,
es otra cosa, ¿no? Yo creo que algo que sí distingue a la arquitectura mexicana de esta época, a la buena arquitectura mexicana, es que tiene mucho contenido y hay una búsqueda de solución de problemas muy profundos, porque pues hemos crecido con ellos, ¿no? Y los buenos arquitectos están, ¿no? Yo quisiera incluirme ahí también, tratando de resolverlo. Mira, y aprovechando, Francisco, y antes de que nos conteste Gustavo esta pregunta que le planteó Rocío, ¿por qué no nos platicas de este proyecto que estamos viendo en imagen? Pues mira, este es un proyecto muy, muy, muy cercano a mi corazón, Reina, porque esta es mi escuela en Monterrey, ¿no? Es el TEC de Monterrey. Tú imagínate lo que fue para mí. Yo llegué a los 17 años a ese campus con una mochila y muchos sueños, ¿no? Y caminaba yo por estos pasillos y jamás me imaginé que un día me iba a hablar el TEC de Monterrey para hacerle una intervención a su edificio más importante. Jamás lo soñé, jamás lo imaginé. Y hablando de grandes proyectos, ¿no? De proyectos algo que hemos hecho, ¿no? Realmente para mí este es un proyecto muy importante porque es un proyecto de renovación. Es un proyecto en donde tienes un edificio emblemático con un gran valor arquitectónico histórico, en donde está la colección, creo que la más importante de Quijotes en el mundo. Tienen de las primeras cartas, ¿no? que mandan los conquistadores a España, esa primera comunicación de lo que han descubierto, las tiene el TEC de Monterrey. O sea, tiene un acervo impresionante este lugar. Y cuando yo estudiaba ahí, era un edificio que para mí era como blindado, ¿no? Era oscuro, no entendía su significado, pero nunca lo visité, nunca significó nada para mí desde el punto de vista humano, urbano. Era un símbolo. Entonces, regresar a tocar este edificio y convertirlo en algo funcional sin destituirle, evidentemente, ese valor simbólico que tiene, fue algo increíble. Y fue muy interesante porque había un consejo muy duro del TEC de Monterrey que tenían ideas muy, que abrazaban con mucho cariño, ¿no? Algunos conocieron a don Eugenio, entonces había una resistencia al cambio tremenda, ¿no? No, Francisco, es que no puede serle esto al edificio, esto es otro sacrilegio. Y yo les decía, ¿saben qué? Vivimos en una época en donde el edificio tiene que ser transparente, democrático, abierto. ¿Qué quieren? ¿Tener un fósil ahí que es muy simbólico y muy bonito, pero que no sirve para nada? ¿O realmente darle una segunda vida a este edificio? Entonces, lo que hicimos, que es esta imagen que nos presenta aquí, fue, estamos en el proceso de restituir la plaza como originalmente fue diseñada, no como está ahora. Le quitamos la fachada inferior al edificio completamente, nos da la resistencia que eso fue para mí, ¿no? Bueno, que enfrenté para hacer eso. Le pusimos una fachada altamente tecnológica, mínima, casi invisible, que conecta a este edificio finalmente con la vida de los estudiantes, con el campus, y de alguna manera te manda ese mensaje de transparencia, de democracia, de conectividad, de flexibilidad, de adaptabilidad. Y entonces no solamente abraza a los estudiantes, pero la comunidad ha empezado a notar el edificio y han empezado a interesarse por su contenido. Y pues imagínate las historias, ¿no? Empezar a descubrir este acervo que es extraordinario, ¿no? Lo que tienen ahí. Esto es lo que estás viendo ahora, que el edificio todavía sigue, ya la fachada está terminada, la intervención interior está terminada y lo que nos falta es la intervención de la plaza pública. Entonces, pues es un proyecto muy importante para mí por eso. Muchas gracias, Francisco. Y gracias, Kate. Bueno, Gustavo, entonces, en tu caso, ¿cómo en tus diseños impregnas ahí como un pedacito de México? Yo decía de que yo pienso igualito que Paco. Ahí sí coincidimos y quizás por eso, cuando nos encontramos en Oaxaca, fíjate que había esta confusión entre el tema del folclorismo muy mal dirigido, que tampoco creo que le ha hecho muy bien a la cultura mexicana y mucho menos a las artes plásticas y a la arquitectura. Porque lo folclórico es, digamos, una interpretación exógena de la cultura. Para que algo sea folclórico tiene que ser ajeno a ti. Y yo creo que nosotros, los que tratamos de crear, ¿no? Como forma de vida, lo manifestamos de adentro hacia afuera, ¿no? Nuestra tradición nos gobierna. Te decía, es una situación curiosa, tanto Paco y como yo, pues venimos de rancho, de pueblo, ¿no? Yo me volví urbanista y estuve en Barcelona, que yo creo que es una de las ciudades más fantásticas para hacer urbanismo que te puedas imaginar. Y tenía muchos problemas cuando hice mi tesis doctoral, porque yo les decía, yo quiero hacer una tesis con un tema
en México, que realmente el producto de esta tesis beneficie a una población. Yo me fui, de hecho, con una beca de la Secretaría de Relaciones Exteriores a estudiar a Barcelona. Y tuve un pleitazo con el comité doctoral, ¿no? De estos catalanes súper duros. Me decían, mira, solamente si nos traes un proyecto que realmente nos vendas, te dejamos que hacer. Y si no, te unes a alguno de los grupos de trabajo que están trabajando en Barcelona. Entonces, yo desarrollé un proyecto que tenía que ver con entender el papel de las ciudades intermedias en México, ¿no? Cómo este nuevo urbanismo y estas regiones urbanas que están construyendo el papel de centralidad que tienen las ciudades capitales y algunas no capitales en la construcción de un territorio metropolitano o regional, que es un tema que ahorita ya se está estudiando, pero en ese momento mi tesis era bastante innovadora. Entonces logré convencer a este comité, muy a su pesar, que entendieron que era un tema relevante que no estaba estudiado, en cuestión de cómo se compone y se teje una región urbana en un contexto como el de Oaxaca, que al final fue donde desarrollé la tesis de doctorado. Y después de ahí conocieron la tesis de la gente de la Fundación Alfredo Harp y me invitan a dirigir la Casa de la Ciudad por casi 5 años. Y desarrollamos casi unas 12 proyectos, de los cuales se implementaron en materia urbanística en la ciudad en ese tiempo. Y yo creo que cada uno de ellos habla de México y de Oaxaca, pero cada uno lo hace de una forma particular e independiente, porque habla desde el punto de vista no de la estética, sino de la ética, ¿no? Estos proyectos que tenían que ver con que tenemos que llevar agua a las comunidades, ¿no? Tenemos que hacer que la escuela sea autosustentable y que nos cueste 2.600 pesos el metro cuadrado. Es una cosa muy difícil de lograr, pero eso era lo que teníamos, ¿no? Eso lo teníamos que hacer, cómo involucras a la gente. Entonces yo creo que la mexicanidad se traduce y ahí sí creo que voy a creer en el cliché, en la creatividad, ¿no? Lo que decía Tatiana antes de eso es muy cierto, cómo la gente se construye su vivienda y a veces logra cosas increíblemente desarrolladas, otras los monstruencos estos gigantescos que te encuentras en barrios y colonias, pero te habla de la creatividad y las ganas de resolver los problemas de todos los días, ¿no? Y yo creo que la generación de arquitectos y de creadores que ves hoy en día en la calle en México y fuera de México manifiesta esta situación, esta adaptabilidad a la realidad, ¿no? Y ahí es donde, por ejemplo, el trabajo de Paco pues destaca, ¿no? Porque se manifiesta esa capacidad de generar soluciones a una escala como la de un aeropuerto, ¿no? Aquí y en Asia, donde hay una gran competencia con despachos de arquitectura y ingeniería, pues no sé, yo la última vez que me enteré, no sé, el estudio de Foster, no sé si sigue teniendo 4.000 empleados por ahí, ¿no? Entonces, la única forma de competir con estos monstruos es que traigas mejores ideas y que las sepas vender, ¿no? Entonces, ahí tiramos, yo creo, sí, de nuestra tradición de hacer atole con molinillo, ¿no? Y ofrecer las mejores soluciones en los contextos en los cuales nos planteamos. Nunca es fácil, ¿no? Tienes que intentar y hacer la misma presentación 20 veces hasta que en una de esas cuele, pero de ahí tu propia creatividad te va saliendo. Entonces yo creo que esa es la parte en la cual sí identificas a la tradición mexicana, ¿no? Esta cuestión del tejido, del bordado, de ¿sabes? Pero siempre con una gran creatividad, ¿no? Y se manifiesta no solo en la arquitectura, sino en muchísimas disciplinas. Cuando conoces mexicanos trabajando y triunfando en el extranjero, yo creo que ese es el hilo conductor que nos conduce, ¿no? Cuando estamos fuera. Totalmente de acuerdo contigo, Gustavo. Y fíjate que dijiste muchas cosas importantes. Yo estoy tomando notas y después te voy a citar. Prometo hacer referencia con nombre y apellido de quién escuché cada cosa de las que has dicho. Pero fíjate, hoy en la mañana estaba en otra conversación con exalumnos del Ibero hablando de gastronomía. Y tú hablas de la creatividad como hilo conductor. Existe esta idea de que la gastronomía mexicana tiene que ver pues con el maíz y con el chile, ¿no? Y que el tequila y la música es mariachi. O sea, hay ciertos clichés que acompañan a lo mexicano a lo largo del mundo por todas partes, ¿no? Y lo mismo sucede con una disciplina como la suya. Lo interesante es dos cosas, ver que pues México son muchas cosas, por supuesto que es eso también, pero también son muchas otras cosas y que las nuevas generaciones
en todas las disciplinas, incluyendo la arquitectura, están haciendo cosas diferentes y están interpretando su entorno y dando vida a proyectos que pues abrevan de todo eso, pero también están creando cosas nuevas, y también el hecho de que ustedes viajen y presenten proyectos en el exterior, pues también nutre eso que decía Rocío, que traen cargando a la espalda de México, ¿no? De su raíz en México. Pero también decías el tema de la creatividad, y eso me hizo pensar inmediatamente en nuestra diáspora aquí, en nuestros connacionales, la comunidad mexicana. Si algo es lo que ha hecho a esta comunidad salir adelante, es esto que decía Francisco al principio, que tiene que ver con el mérito, pero el mérito no derivado de a lo mejor una posición social, o a lo mejor de una trayectoria de haber tenido oportunidades académicas, sino el mérito vinculado con el trabajo, ¿no? El mérito vinculado con el esfuerzo y la creatividad, que yo creo que eso sí es algo que distingue a los mexicanos, esta capacidad de encontrar soluciones. Hacemos mucho la broma en el contexto de nuestra disciplina en el consulado, del trabajo de la diplomacia consular, que bueno, pues dame un mecatito y dos chicles y yo te lo resuelvo, ¿no? O sea, yo veo cómo le hago, que le doy vuelta, pero yo te lo resuelvo, ¿no? Y eso sí es un poco lo que nos distingue a los mexicanos, y eso se refleja también en su disciplina. Y bueno, desafortunadamente tenemos que ir cerrando ya nuestra transmisión. Yo por mí me quedaría hablando con ustedes el resto de la tarde. Decíamos al principio que hablar de arquitectura no es algo que comúnmente hacemos los mexicanos en la sobremesa. Supongo que en sus casas así lo hacen, ¿no? Hablar de arquitectura y urbanismo debe ser una cosa de todos los días, pero generalmente tendemos a hablar de otros temas, ¿no? Y no nos damos cuenta el impacto que tiene lo que ustedes hacen en nuestra vida de todos los días. Lo han explicado muy bien, lo dijo Tatiana, Gustavo, Francisco, lo han dejado muy claro durante esta sesión. Y antes de cerrar, porque les voy a dejar a ustedes la última palabra, yo solo quiero reconocer el mérito de ustedes y el mérito de estar posicionados como están, no solamente en México, sino también a nivel internacional, y que tiene que ver justamente con esto de lo que hablaba hace unos momentos, ¿no? Su enorme talento, su creatividad y su esfuerzo, porque tampoco es gratuito. Francisco nos hacía el comentario en la sesión que tuvimos hace algunas semanas de, bueno, pues compiten por proyectos, y a veces hay, bueno, el mexicano se ganó el proyecto, bueno, sí, pero el mexicano que presentó un proyecto que resultó ser el mejor entre muchos, ¿no? No es una cuestión tanto de la nacionalidad, sino que tiene que ver con los méritos. Ustedes han roto esa barrera, la barrera a lo mejor del cliché o de que se espere de los mexicanos otras cosas, y no necesariamente estos proyectos vanguardistas que ustedes llevan por el mundo y que también están haciendo en México. O sea, es que yo los dejo con esta última pregunta que le hacía yo a Tatiana. Cuando piensan en una obra, un proyecto que los inspira, ¿no? Que puede ser a lo mejor histórico, puede ser a lo mejor algo más reciente en México o en el mundo, ¿cuál es ese referente? Ustedes que dicen, esto me da, ¿no? me mueve la creatividad y me inspira para hacer otras cosas. A ver, Gustavo, ¿por qué no nos platicas tú cuál es ese proyecto? Yo creo, como decía Tatiana, es bien fácil y bien difícil. Yo creo que en el extranjero es más fácil para mí, porque tengo ahí una relación emocional con este proyecto, que es el pabellón de Mies en Barcelona, que se reconstruyó, que para mí es un proyecto de una simplicidad y una linealidad que todavía hoy en día parece que lo diseñó Francisco. O sea, es una modernidad fantástica, la luz, la amplitud del espacio, lo bien diseñado que está el juego de luz y sombras. Yo creo que es un proyecto que en lo personal a mí me tocó desde que estaba en la universidad, y que es en buena parte responsable que yo haya acabado viviendo tanto tiempo en Barcelona. Y me acuerdo que la primera vez que estuve ahí sentado en una banca de piedra que tienen ahí, pues no sé, me quedé 3 o 4 horas, ¿no? Y veías los mármoles, y veías los cristales, y veías la luz y la linealidad que te conduce la perspectiva, y te podías quedar ahí horas, ¿no? Como arquitecto, pero también como cualquier persona de a pie, ¿no? Es un proyecto fantástico que después lo puedes ver interpretado en cualquier cantidad de arquitectura contemporánea, ¿no? Y cuando ves la fecha en la cual se construyó, pues no te cuadra, ¿no? Es un proyecto realmente de una estética particular. Ese es un proyecto muy personal.
Y yo creo que en México, bueno, hay muchos, pero si tuviera que escoger uno así forzado, pues yo creo que me quedaba con el tema del gran proyecto de la ciudad universitaria en México, ¿no? Su versión original es también de un funcionalismo con una colaboración de lo mejor que había de la arquitectura en ese país. Y hoy en día sigue siendo moderno, pero en su momento se atrevieron. Yo creo que eso también un poco sirve como inspiración porque rompieron con una tradición neoclásica espantosa, que yo creo que es la peor época de la arquitectura en México, que es cuando se ponían a hacer columnitas dóricas que las mezclaban con eclecticismo histórico y unos espacios majestuosos, oscuros, que por suerte se hizo muy poco, ¿no? Hay muy pocas evidencias de este tipo de etapa de la arquitectura. Yo creo que no fue el mejor momento. Con todo que hay edificios ecléticos muy bonitos y sobre todo el tema de viviendas, hay muchas cosas muy rescatables, pero creo que la arquitectura majestuosa de esa época no fue la mejor desde mi punto de vista, aunque habrá después que me golpeé. Entonces, lo que hace esa generación de arquitectos, ahí estaba Teodoro González de León, hecho un muchachazo, ¿no? Por ejemplo, tratando de hacer este nuevo proyecto de la ciudad universitaria moderna, esos edificios funcionales. Eso yo creo que rompe un lastre histórico que traía la profesión en México y abre la posibilidad, yo creo que de una de las mejores, y ya me ayudará Paco si sí o si no, de las mejores épocas que tiene la arquitectura en México, que es el funcionalismo de los años 30, 40, 50, que generan una arquitectura fantástica en cuanto a forma y función, mucho menos en el tema constructivo. Ahí creo que ese fue siempre y ha sido su punto débil. Por eso es que se está perdiendo esa arquitectura en tiempos recientes. En los últimos sismos, tristemente, esa ha sido la arquitectura más golpeada. También porque se ubican las colonias de por aquí, de la Roma, la Condesa, la Juárez, el centro. Es una arquitectura que va mezclando el Art Deco, que fue de lo mejor que se hizo en México también, con unas formas puras, lineales. Entonces yo me quedaría con ese proyecto de ciudad universitaria como un gran ejemplo de la arquitectura inspirador y liberador para toda una generación de arquitectos de la cual me incluyo, ¿no? No, bueno, valoro muchísimo todo lo que acabas de decir, pero más todavía porque pues mi corazón es Puma, yo estudié en ciudad universitaria, así es que era mi paisaje de todos los días y no lo admiré lo suficiente. Yo creo que tengo que regresar pronto, ¿no? Para repetir tus palabras mientras paseo por Ciudad Universitaria. Francisco, y en tu caso, ¿cuáles son estas obras que te inspiran? Reina, es una pregunta bien complicada, muy, muy difícil de contestar, pero fíjate que yo te voy a hablar más de dos obras que a mí me marcaron mucho, ¿no? Y creo que por ahí voy a enfocar la respuesta. Hay un estadio, y son dos estadios, fíjate, curiosamente. Hay un estadio en Italia muy antiguo ya, muy, muy deteriorado, que hizo Pierluigi Nervi. Es una estructura excepcional, ¿no? Porque es un edificio que, salvo un claro muy grande, de una forma muy inteligente, y es un edificio que no tiene una sola gota de exceso. Tiene exactamente lo que necesita y ni una cosa más, ¿no? Entonces, cuando yo llego a Roma y empiezo, tenía yo 19 años, empiezo a recorrer la ciudad y los grandes monumentos, ya sabes, ¿no? Lo que pues, eso te toca y sí te llega muy profundamente, ¿no? De alguna manera todavía resuena en mi memoria, ¿no? La experiencia de algunos de estos grandes espacios. Roma me parece que es una de las ciudades más bonitas del mundo, ¿no? Porque es muy caótica y es muy bonita, ¿no? Pero cuando llegué a ver este edificio, sí te puedo decir que un estudiante de arquitectura de 19 años y ver esa grandeza de pensamiento, esa capacidad de síntesis, esa idea de poner lo racional ante todo y generar tanta belleza, ¿no? Para mí fue muy conmovedor. Y el otro es el Palacio de los Deportes de Félix Candel en la Ciudad de México, que viene mucho de esa tradición de la que habla mi querido Gustavo. Yo también digo, yo creo que me ganó el de Ciudad Universitaria, porque Ciudad Universitaria es extraordinario proyecto, ¿no? O sea, realmente ese proyecto en el mundo tiene
es un referente urbano muy importante. Pero el, para mí el Palacio de los Deportes fue como ese segundo capítulo de otro, otro ingeniero, no arquitecto, que llega a hacer lo mismo que hizo Pierluigi Nervi en Milán, pero con mucho menos todavía, ¿no? Y entonces mi capacidad de asombro pues se expande muchísimo más, ¿no? Porque yo venía toda, con esa noción, ¿no?, de cómo llegar al límite de las cosas. Y realmente Candela sí llegó al límite de las cosas, ¿no? Una gran sensibilidad de cómo en esa hibridización de una cubierta de concreto tan, tan delgada y la adición de unos cables de acero logra una estructura que es un poema, ¿no? Realmente, y la percepción de ese objeto desde el aire, de la tierra, o sea, ese referente de escala que tiene la Ciudad de México, o sea, es muy potente. Entonces, me fui por el lado más técnico, pero para mí esos son, han sido dos edificios que me han marcado para siempre, ¿no? Y que me inspiran todos los días. Bueno, pues en este momento vamos a googlear el estado de Pierluigi Nervi para ver de qué estás hablando. Y además, después de escucharlos a los dos, no vamos a volver a ver estas construcciones de la misma manera. Yo creo que nos están dando el maravilloso regalo de dejarnos una mirada distinta cada vez que recorremos una ciudad. Así es que eso se los aprecio muchísimo. Nos dejan muy entusiasmados. Yo la verdad, estoy nuevamente muy agradecida de que hayan sido tan generosos con su tiempo y hayan compartido con nosotros esta tarde, pero además nos dejan entusiasmados porque no solamente el ver a dos, y con Tatiana, tres mexicanos exitosos en el mundo, a nosotros desde la diplomacia consular y desde la diplomacia mexicana nos llena mucho de orgullo, nos habla del poder suave que tiene México, ¿no? El tener personas mexicanas que están en el mundo con esta presencia, con esta capacidad, talento, creatividad, innovación, de verdad nos llena de mucho orgullo. Nos ayuda a contrarrestar todos estos estereotipos que a veces hablan de lo que es ser mexicano sin mucho conocimiento. Nos ayudan a romper esas barreras para que conozcan mejor quiénes son los mexicanos en toda su riqueza y en toda su diversidad. Así es que esa parte se las valoro mucho. Pero también nos entusiasma mucho saber que ustedes, que tienen en sus manos el diseñar proyectos que forman parte de nuestras vidas cotidianas, lo están haciendo con muchísima responsabilidad, pensando en las necesidades no solamente pues, de personas que están a lo mejor en situaciones más vulnerables, ¿no? Hablamos de la pandemia y de la necesidad de cuidar el agua, ¿no? De tomar la vivienda como un derecho humano. Han hablado del cuidado del medio ambiente también, que ahora afortunadamente las nuevas generaciones es algo que traen como tatuado, a diferencia de a lo mejor nuestras generaciones, que todavía nos cuesta mucho trabajo y que, como ustedes decían, han tenido que batallar para que sus proyectos sean aceptados y se logren materializar, ¿no? Ya con este componente. Así es que, pues una vez más, de verdad se los agradezco mucho y nos dejan, repito, muy entusiasmados ahora que tengamos oportunidad de recorrer la Ciudad de México, de ir a Oaxaca, de ver algunos de sus proyectos, de a lo mejor ver nuevamente a Tatiana aquí en la próxima Bienal de Chicago y recorrer pues el mundo, porque han dejado huella por muchos lugares, ¿no? Francisco, que ha trabajado mucho en Asia, por ejemplo, podemos ir siguiendo esa huella de los arquitectos mexicanos alrededor del mundo con mucho orgullo. Así es que se los agradezco, se los aplaudo y pues quedan invitados a seguir en contacto con el Consulado de México y seguir compartiendo con nuestros connacionales de este lado su enorme creatividad y su talento. Muchísimas gracias, pues yo, si me permites, yo quiero agradecerte por la iniciativa que has tenido. De veras que esto le has dado un giro de 180 grados a la presencia de México en Chicago. Te lo tengo que decir, después de 22 años de estar aquí, no habíamos sentido este nivel de energía, ¿no? Has traído cosas increíbles, y no lo digo solamente por este proyecto, ¿no? Sabemos de ti y que estamos realmente muy orgullosos de que estés con nosotros y de lo que estás haciendo, ¿no? Yo estoy profundamente agradecido por cómo nos has dado un lugar a este grupo de 10 mexicanos, y abrirnos tu casa y este foro para compartir nuestra experiencia. Muchísimas gracias, Reina. Gracias, Gustavo. Y gracias a tu equipo, Rocío, Carla, a todos. Muchas gracias. No, muchas gracias, de verdad, Reina. Ha sido muy divertido esta conversación y también un gran reconocimiento a la labor del consulado. A mí me tocó en Barcelona tener contacto con el personal diplomático y siempre fue maravilloso la respuesta, la entrega para hacernos la vida fácil cuando muchas veces
todo se dedica a hacernos la difícil, y yo creo que este ejercicio realmente fortalece la presencia y el carácter de nosotros en el extranjero. Entonces, muchas felicidades por estos reconocimientos tan valiosos. Pues muchísimas gracias a ustedes. Hay un equipo grande en el consulado y todos estamos justamente para servir a nuestra comunidad y para servir a México. Así es que muchísimas gracias. Nos seguimos viendo por este espacio. Gracias, guapa. Gracias. Gracias. Gracias a todos. Hasta luego.